paz y amor. ¡Adiós, chicos! ¡Sí! ¡Hackett Squarry por siempre! La de corazones que se rompe en el último día de campamento. Es un rompecalipsis. Ya, bueno, solo son críos. Lo superarán. Sí, como tú lo de Enma. ¿Qué? Oye, no es lo mismo. Y tu cara triste no es por eso. Yo no tengo la... Joder. ¿Sabes? Pasamos la última noche juntos y muy bien. Ah, sí. También que no volverás a ver a tu osita amorosa especial. Dios, ¿lo escuchaste? Por favor, las paredes son de papel y mierda de rata. Vale, lo pillo. Venga, para allá. Hola, Enma. Bueno, esto es... ¿Tú has oído hablar de la percepción espacial? Nah, eso es para bichos raros. Anda, coge las últimas bolsas. Sí, jefa. Dale recuerdos a Enma. Eres una mala persona. Por supuesto. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Ahora no, cartel. ¿Qué matará a los ciervos? Jake, bolsas, céntrate. ¡Ah, joder! ¡Ah, puta araña de mierda! Oye, ¿qué estás escuchando? Qué bien. No me jodas. Hola. ¿Eh? ¿Ayudáis con las bolsas o qué? Yo justo ahora estaba arreglando la puerta. Es que... Dylan, venga, rota. Dylan, por favor. No puedo, es que... Debo coger las que quedan dentro. ¿Qué pasa a esta puerta? Dylan, por favor. Lo siento, tío. Estupendo, gracias.
Destreza. Miedo. Odio el miedo. Esto necesita una reforma. Dios. ¿Me dejas fuera? ¿En serio? En mi defensa te diré que ha sido idea de Dylan y... que ha sido bastante divertido. Ah, mira qué bien, oye, qué bien. A mí no me mires, tío. Pues vale, ¿me ayudas con las bolsas o no? No, tengo que quedarme hasta que el señor H nos devuelva los móviles. Dios, a ver, ¿por qué están bloqueadas? Parece que es para evitar que los mapaches y otras alimañas saqueen este sitio. Es lo que ha dicho el señor H. ¡Oh! ¡Me aburro! Dylan, ¿eres tú? Solo puedo con una mierda a la vez. Bueno, genial, tú solo, ¿eh? Sí. Pues acostúmbrate. Pero bueno, eres muy mala.
Pero soy honesta. Ah, hala, ya estamos. No me cuentas todo lo que te ha pasado, ¿verdad? Ah, así que ahora soy yo el que no lo cuenta todo, ¿eh? Vale, voy a picar porque voy a disfrutar. Perdona, mi gran rima me ha distraído. ¿De qué hablábamos? Ah, no. Tú me estabas contando a mí lo mucho que te molaba Ryan. ¿Hablábamos de Ryan, el instructor de vela con esa melancolía solitaria tan sexy que no me va para nada? Sexy, ¿eh? Lo mejor del campamento. Sí, claro. Las chicas de la cabaña 7 hicieron una lista el segundo día. Está Ryan, luego yo, luego Dylan, Emma, Abby... Vale. Nick, luego el señor H y... Dime que ya estás acabando, por favor. Sí, ya está. Están todos. Entonces te ha dejado de verdad, ¿eh? Yo no... A ver, ella dijo... Que cómo íbamos a hacerlo funcionar estando en sitios distintos, bla, 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 bla. Y lo que yo dije es que, en fin, aunque fuera a distancia, bla, 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 bla. Y ella me dijo, Jacob... Con su miradita. Sí, la de no insistas. Madre mía, está clarísimo que te tiene bien pillado entre los dedos. Pero ¿cómo lo ha hecho? Vale, vale, quizás... Tengas razón, quizá ejerza sobre mí un superpoder, pero también te digo que igual me gusta. ¿Le gusta? Sí. ¿Negación total? Sí. Ah, espera. De repente esto se está llenando de un intenso olor a envidia. ¿Perdona? Lo que oyes. Supongo que algunas chicas no tienen lo que hay que tener para estar con el alfa. Eres un cielo, ¿lo sabías? No sé por qué no lo intentaste con Ryan. Debiste aprovechar el momento. ¿Una oportunidad que no se presenta? Tampoco puedes esperar a que llame a tu puerta. Tienes que provocarlo. Claro, la oportunidad de perseguir a alguien como un perro salido hasta que te deja el último día de campamento. En fin. No te echaré de menos. A ver, ¿estamos seguros de que llegaremos con esta cosa? Pues no sé. Más nos vale. Una noche más a la intemperie y moriré. Oye... Lo que no te mata, te hace más fuerte. Bueno, no te he matado, aún. Y sigues dando pena. ¡Eh, cállate! A ver, voy a decir algo... En plan hipótesis, si yo fuera un completo gilipollas y quisiera romper la furgoneta para quedarnos aquí otra noche... ¿Exactamente qué debería hacer? Pues deberías romper el conducto del combustible, algo así... O arrancar el brazo del rotor. Y sí, con eso haría el capullo. Ya, ¿y a qué se parece el brazo del rotor? Pues es como un brazo que rota. Está bajo el pequeño domo negro con los plomos que salen. Jake, supongo que sabrás que aunque tuviéramos que quedarnos aquí otra noche con Emma no cambiaría nada. La chica se ha decidido. Sí. Claro. Eso habrá que comprobarlo. Tú te vienes conmigo. Te devuelvo mañana y no pasa nada. Tíos, aquí. ¿Por qué parece que traman algo? ¡Jacob! ¡Que no, tío! ¡Por favor, no! ¡Cógelo! No. ¡Oh! ¡Nick! ¡Boom! Oh. ¡Ha sido! ¡Oh, tío! ¡Bien hecho! ¡Raro! Oh. Ojalá tuviera pasta. Estoy rodeada de raros. ¡Por fin! Entiendo lo de nada de tecnología, pero quiero volver al mundo. Esperaba que el señor H hubiera cargado los móviles un poco. ¿Tú nunca tienes la culpa? Sabes, deberías dejarlo para casos de emergencia. Aunque no sé
Así que te dejen cuenta como emergencia. Oh, ¡tocado! Bueno, al menos yo tuve una relación este verano. Mira, se ha revuelto. No todo el mundo busca a alguien con quien enrollarse. Venga, ¿vale? Guardémonos las pililas y vámonos. ¿Dónde están los otros? ¿Por qué debería saberlo? Tú lo sabes casi todo. Oye, no sé cómo contestar a eso. Pues di, Nick, eres más listo que yo y estás tan bueno que las tías se te disputan. Sí, ya, sigue soñando. ¿Qué pasa, fiestera? ¿Informe? Por fin hemos abandonado el nido. Choca esos cinco. Vale, y vas a recuperar el móvil. Cojamos las maletas y huyamos de este estercolero lleno de mosquitos. Ya, pues, la puerta está cerrada. No me jodas. Sí. Bueno, está claro lo que hay que hacer. ¿Pedir la llave? Forjar nuestro destino. Y con eso me refiero a forzar esta cerradura y coger nuestras maletas. Está bien. Adelante. Espero que no la liemos. No decimos nada y ya está. El señor Hackett se enterará. ¿Y qué? Creerá que ha sido un oso. ¿Has visto osos por aquí? No, pero podría verlos. Es verdad. Vale, vamos allá. A la de tres. Uno. Dos. ¡Tres! Oh, contempla el poder de pensar en positivo. ¿Pero por qué te hago caso? ¿Porque tengo razón? ¿Seguro que creerán que ha sido un oso? Oh, por Dios, relájate. No nos hemos cargado a nadie. Bueno, en fin, echemos un último vistazo para comprobar que no nos dejemos nada. ¡Adelante! Es increíble que vaya a echar de menos todos estos muelles. ¿Por qué salió esto en las noticias? Oh, esto era de Izzy. ¡Juguemos a un juego! Te llevaré con Izzy. Thank you.
Dylan no le gustará saber que los niños lo dejaron aquí. Se lo diré a Chris cuando lo veamos. A todo el mundo le gustan las gincanas. Y en Hackett's Quarry nos encantan. Hay secretos en estos bosques. Grandes secretos que, si los descubres, pueden ayudarte a evitar que acabes en la cárcel. Al fin y al cabo, las historias que vas a ver son solo historias si no tienes pruebas que las respalden. Así que es hora de adentrarte en el misterio. Haz fotografías o encuentra pruebas. Y tal vez demuestres tu inocencia. ¿O no? Au. Espero que no lo haya visto Jacob. ¿Qué es eso? ¿Es de Dylan?
Qué raro no despertar con los anuncios mañaneros de Dylan. ¡Déjalo ya! Nadie ha logrado desbancar a Kaylin en todo el verano. ¿Nos vamos? ¡Vamos! Hora de soltarse y de este sitio pirarse. ¿Por qué eres tan... dramática? Cargante. Desenvuelta. Solo es teatro. Es lo que el público quiere. ¿Así que finges? Bueno, en cierto modo fingir es... ser uno mismo, pero exagerando. Deberías intentarlo. ¿Quién sabe a quién podrías impresionar? No. Y ya es tarde. ¿Para qué? ¿Tú y Nick? Nunca lo sabrás si no te abalanzas. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Buen control! Cielos. Voy a hablar hipotéticamente. Si decido exhibirme ahí fuera, ¿qué pasa si resulta un fiasco como te pasó con Jacob? En realidad, es muy dulce. ¿Y lo dejaste? Amor de verano. Ahora hay que volver al mundo real y él lo sabe. Sí, claro. Pero eso nosotros, tú y Nick, podría ser distinto. ¿Por qué no lo intentas? Ve a por él. Tengo su correo electrónico. Venía en los paquetes del primer día. ¿Correo? ¿Eres una abuela? ¿Qué tiene de malo? Te voy a echar de menos. ¡Espera! Ah, pero el edificio principal está por ahí. Ve por aquí. ¿Por qué? Venga, ruta turística. Nuestra última vuelta al campamento. Ah, claro, ¿qué celebramos? 2 meses sin tecnología. Me ha gustado estar desconectada.
Ah, a mí no. Mis fieles me necesitan. ¿Sabes? Yo te creo. Abby, ¿eso ha sido un cumplido? Oye, no hay ninguna duda de que tienes magnetismo. Me suscribiría. Más te vale. Cuando llegues a casa, te suscribes, compartes y le das a me gusta. Santa Trinidad. Ya me empiezo a arrepentir. Oh, no, me adoras. Mi paraíso. ¿La hoguera? La isla. Un lugar recóndito. ¿Eso es humo? ¿Avisamos a alguien? Parece que está controlado. Será el señor H quemando trastos antes de cerrar el campamento. Ya. Y ahora que lo dices, deberíamos, ya sabes, en fin, volver. Claro, no quieres que Nick se vaya sin ti. Seguro que todos nos estarán esperando. Uh-huh. Nos esperan. Todos, sí. Nick, el resto, todos, lo que yo decía. No te preocupes, Jacob. Tengo un bidón lleno de gasolina. No me jodas. Oh, idiota. ¿Es que nadie tiene un cargador? De todos modos, tampoco hay señal y este sitio apesta de cojones. ¿Tus cojones apestan? ¿Qué? No. No pasa nada. Le pediré al señor H que me dé un poco antes de irnos. ¡Qué asco! Hola, Nick. Hola, ¿dónde estabais? Te gustaría saberlo. Ignórala, por favor. Vámonos. Solo hay que meter estas maletas en... Ah, un segundo, deja que te ayude. Yo puedo ocuparme de mi bolsa, gracias. ¿Qué? ¿Seguro? Porque la verdad no me cuesta nada. Ella puede ocuparse de su bolsa, gracias. Las dos podemos ocuparnos de nuestro equipaje, gracias. Bien. Abby, ¿necesitas...? Sí. ¿Puedo...? Gracias. ¿Alguien ha visto a Ryan? Andará por ahí ocupado siendo siniestro, misterioso y seductor. Estoy aquí. ¿Qué hacías allá abajo? ¿Una fiesta solitaria? La verdad es que estaba escuchando un podcast. Oh, un podcast es guay. ¿De qué va? ¿De qué trata? ¿Va sobre mí? ¿Crees que estaba escuchando un podcast sobre ti? Un podcast sobre alguien de aquí iría sobre mí. Claro, si existiera un podcast llamado ¿Cómo parecer un culo? Pero bueno, ¿cómo puede ser tan infantil? Bueno, al menos yo no parezco un culo. No, es un podcast sobre lo paranormal. Curiosamente, el episodio hablaba de algo de este lugar. La bruja de Hackett's Quarry. ¿La qué? ¿De dónde dices? ¿Qué bruja de Hackett's Quarry? ¿No conoces a la bruja de Hackett's Quarry? ¿Lo preguntaría si supiera quién es? Háblale de la bruja de Hackett's Quarry. No creo que le interese la historia de la bruja de Hackett's Quarry. ¿Dejamos de repetir esto de la bruja de Hackett's Quarry? Solo es una historia de miedo para niños. A ver, según se dice, una mujer mayor murió en un incendio hace unos años y vaga por el bosque... buscando al niño que perdió.
Hay gente que ha llegado a oír susurros, que ha visto una figura flotando, ya sabéis, cosas típicas de fantasmas. Y hay quien dice que si te pilla a solas, intentará convertirte en su hijo. O matarte, o algo, yo que sé, nunca ha estado claro. Pues eso, la bruja de Hackett's Quarry. Te lo has inventado. Todo está aquí en el podcast. Buena historia, chaval. ¿Sí? ¿Tienes una mejor? Oye, no estaba siendo sarcástico. No la he contado muy bien. No, no, de verdad. Es solo que no ha sonado bien. Cuidado con estas cosas. La historia es cierta. Venga ya, y una mierda. ¿Todavía seguís por aquí? Sí, pero casi estamos, señor H. Pues venga. Que se muevan esos culos. Perdone, señor H. Tuvimos que recuperar el equipaje. ¡Cállate! Y alguien no perdiera el tiempo intentando impresionar a las damas con sus cuentos de fantasmas. Es culpa tuya. ¿Cuentos de fantasmas? La bruja de Hackett's Quarry. Aún tiene la llave de la furgoneta. Pues claro que sí. De verdad. En una de estas voy a perder la cabeza. Me vuelvo al despacho. Échame una mano, Ryan. Oh, vale. Señor H. ¿Qué pasa, DJ Dylan? ¿Existe alguna posibilidad de cargar el móvil? Quiero escuchar música. No puedo. Vale, vale, sí. No hay problema. Buen chico. Podemos compartir auriculares. Chris, me alegra tener un momento para hablar contigo. Oh, ay Dios, no me irás a despedir. No, solo es lo de todo aquello con... Un momento, colega, tengo que coger esto. ¿Eh? Sí, vale. Perdón. Hola. Porque son Chris. Yo tampoco puedo hacer gran cosa. Están a punto de irse. Vas a pillarte los dedos y no queremos que... Oye, para el carro, ¿vale? Aquí está todo controlado. Obi y yo estamos preparados. Si está por la zona, lo pillaremos. Es una pérdida de tiempo. Lo sabes igual que yo. No, ¿debería? No da señales. Se estará manteniendo al margen. Por cierto, cuanto más me tengas aquí al teléfono, más tiempo tardaré en echar a esos críos. Sí, por supuesto. Adiós. Perdona, no estaba escuchando, solo estaba esperando. Es que he oído... Digo, no he oído lo que estabais... No pasa nada, colega. Entra, siento haberte sacado así. ¿Quieres que te ayude a buscar las llaves? No, final del verano, mucho lío, ya sabes. En fin, ¿qué me preguntabas? Ah, sí, era lo de la escuela de animación, lo que debería hacer. Claro. Ya sabes, ese tema de... Dejar a mi hermana con mi abuela, porque yo tendría que vivir en el campus y bueno, mi madre no es que esté mucho por casa y no quiero dejar sola a Sara, porque nuestra familia ya es reducida. Oh, la familia es importante, Ryan. ¡Maldición! ¿Va todo bien? ¿Has quedado con alguien? Ay, madre. Si tú supieras.
Esto... ¿Para qué me querías? Eres uno de mis monitores favoritos, y lo sabes. Uno de los buenos. Pero, ¿sabes cuántos padres me llaman? La de cartas que recibo sobre niños que vuelven a casa aterrados. No lo había pensado. Lo creas o no, asustar a los niños de un campamento es malo para el negocio. Así que ahórrate esas historias de miedo. Lo siento, no pensé que fuera tan grave. Tienes que aprender que tus acciones tienen consecuencias. Es lo que conlleva ser monitor, líder. Sí. La próxima vez cantad Kumbaya, ¿vale? ¿El qué? ¿Ya no cantáis Kumbaya? Santo cielo, soy viejo hasta para mis clichés. De verdad, Chris, dime qué ocurre. Quiero que salgáis tranquilos antes de que se ponga el sol. ¿Por qué? Está oscureciendo, Ryan, y no es seguro conducir de noche. Y la seguridad es imprescindible para poder pasarlo bien. Dame un minuto. Pero, ¿se puede saber dónde están? ¿Te puedes despedir por mí de Caleb y Kaylee? Se han esfumado. Los verás el año que viene. Caleb trabaja en el desguace el resto del año y Kaylee aún está decidiendo qué quiere hacer. Tiene la vida por delante. Van y vienen cuando quieren, como buenos adolescentes que son. Nos podrían haber ayudado. Nos habría venido muy bien. Parece que os habéis apañado bien. Les diré que te apenó no poder despedirte. Abrí la furgoneta, me guardé las llaves, vine a la oficina. ¿Dónde las dejé? Ajá. Larguémonos. Comprueba que estén todos listos. Y esta vez, de verdad. Oye, ¿por qué te han devuelto el móvil antes que a nosotros? Porque yo no lo di. Debiste apagarlo antes de entregarlo, Dylan. Hay trucos, novato. Intento no vivir en el pasado, tío. Vale. Porque ya es hora de ponernos en marcha y de seguir con nuestras vidas. Vamos allá. ¿Pero qué pasa? Joder, no lo sé. Creo que le pasa algo al motor, señora. Sí, ya lo veo. Sí, tío, está caput. Déjame a mí. ¿Qué? Te digo que está rota. Bueno, quizá lo estás haciendo quizás mal. Quizás lo estás haciendo mal. ¿Pero qué coño? ¡Basta! ¡Dejadlo de una vez! Joder. Venga, oye, venga. Tío, tranqui. Relájate. Oh, Dios. ¡Mierda! Os dije que debíais comprobarlo todo. Lo hicimos. Debería arrancar. Sí, claro. Debería arrancar, pero no arranca. ¿A que no? ¡Mierda! Vale. Oye, vale. Tampoco es tan grave. Pasaremos una noche más aquí. ¡No! ¡No! ¡Tú calla! Déjame pensar. Vale. Mierda. Tienes razón, sí. ¿Qué? Tienes razón.
Oye, Ryan, ven un momento. Asegúrate de que todos os quedáis por la noche dentro del edificio principal. Cierra con llave y que nadie entre ni salga. Nadie, ¿está claro? Muy bien. Ok. Volveré mañana a primera hora. Y nos pondremos en camino. Tienes que hacer que todos se queden dentro. ¿Prometes que lo harás? Sí. Claro. No saldremos. Buen chico. Cierra con llave. ¡Y por Dios, haced menos ruido! ¿Y de qué iba eso? Ha dicho que nos quedemos dentro, que no nos iremos hasta mañana. ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos dentro, lo que ha dicho. ¿Podemos ir dentro hasta mañana? Sí. O podríamos hacer otra cosa. No. Hay que hacer caso a lo que nos ha dicho Chris. Claro que sí. ¿Por qué tenemos que hacerle caso? Ya no es nuestro jefe. F-I-E-S. ¿Por qué no? Mirad, parece que los planetas se han alineado, ¿no? Vale. Un último fiestón épico. ¡Oh, tío! Claro que sí, me apunto. Nick, tú también. Sí, vale. Dylan también, por supuesto. Es mi campeón. ¿Kaylin? La fiesta me necesita. Sí, vale. ¿Em? ¿Y tú qué? Me apunto. Parecía que el señor Hackett insistía en que nos quedásemos dentro. Solo intentaba meternos miedo, ¿sabéis? Como Ryan y sus historias de miedo. ¿Por qué querría meternos miedo? No creo que quisiera meternos miedo, Jacob. Creo que hay algo que de verdad le asusta. Santo cielo. Chris estaba muy serio cuando lo dijo. Solo di que tú también, tío. Venga, la última noche. Ya, tío, pero no se va a enterar. Yo prometí que No, tío. Tranquilo, lo pillamos. Sabemos que no quieres defraudar a papá. Ya, pues a alguien le tiene que importar. Oh. ¿Sabéis? Me da igual lo que hagáis. Ah. Yo le haré caso a Chris. Ryan, venga, hombre. Espera. A ver, prestad atención, grupito. Comité festivo en marcha. Escuchad, lo primero de todo, Nick y Abby, vosotros id a por la leña. Emma y yo iremos a por suministros a la tienda. Y Dylan, tú a ver si encuentras cómo cargar los móviles. ¡Venga a currar!
Esperaba que volvieras a verme. Veamos qué has encontrado. Nada de nada. Tienes que buscar mejor. Trae mis cartas y podré ayudarte. Entre nosotros tenemos que ayudarnos. Anda, búscalas. Deberías irte. Aún es pronto y la luna brilla, pero el tiempo no espera. A los que tienen una historia que contar, ten cuidado. Cuidaos muchísimo. Y procura buscar mis cartas. Pues aquí estamos, abandonados en lo más recóndito, con el ingenio como única guía. ¿Prevalecerá la humanidad? ¿O acaso el hambre hará que recurramos a comer la carne de los muertos, como en esa película del avión? Primer plato, filete al Jacob. Una carne contundente y sustanciosa, aunque puede dejar un sabor irritante en el paladar. Un gusto adquirido, según dicen. Joder. Vaya. ¿Qué? Parece que estés enhebrando una aguja con una salchicha. No te pases. Casi lo tengo, ¿vale? Ay, Dios. Y por cierto, tus analogías son ofensivas. Ya casi está. Un momento... Se acabó. Sabía que podía hacerlo. Tú la has aflojado. Vale. A ver. Si fuera una birra, ¿dónde me escondería? Bip, 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 bip. Oye, ¿qué haces? Bip. Oh. Es mi radar. Para detectar birras. ¿Cómo no me había dado cuenta de lo estúpido que eres? ¿Qué? Pero... ¿es mi radar? ¿Sabes qué? Tú a lo tuyo. Los niños han destrozado este sitio. El señor H adora los accesorios. Está cerrada, creo. No sé qué esperaba. ¡Oh! ¡Oh, sí, señor! ¡Oh! ¡Premio! Mira qué grandes las tengo. Verás... le haces un agujero, le echas vodka y fiesta. ¿Se le echa el vodka sin más? Sí, es lo más divertido que harás con el agujero. O, bueno, lo segundo. Vale, os voy a dejar solos y voy a ver si encuentro algo más por ahí. ¿Harum? ¿Escarum?
¿Quién compra estas mierdas? ¿Qué habrá ahí detrás? Cerrada. ¡Hijo de puta! ¿Qué te has hecho en el pie? Tiene que doler. De oro. Pero qué barbaridad. Por eso estaba bien cerrada. ¿Se cabreará si nos llevamos su alijo? ¿Qué? No. Nos ha dejado tirados y eso va contra los derechos humanos. O algo. Sí, claro. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Aguanta. No queremos que se cierre la puerta. Oh. Sí, señor. Perfecto. Ya está. ¡Bum! Echaré un vistazo. Adelante. Jacob, ven a ver esto. ¿Qué? Es que no puedo soltar la puerta. Parecen suministros de acampada. Ah, muy bien. Pero ya tenemos tiendas, así que... Vámonos. Habrá. ¿Sí de un oso? Mola. ¿Qué? ¿Qué es? Un arma. ¡Oh, mola! Y un código. Vale. Ya está.
Entonces, ¿te vas a llevar el arma? Sí, hay osos. Muy bien, pues yo voy a buscar algo para llevarnos al campamento. Eso es. Abierta. Oye, pero qué bien. ¿Qué más hay ahí? Fuegos artificiales. Oh, anda. ¿Cohetes? Sí, pero no creo que... No, Emma. Cohetes. ¿Sabes? Tienes razón. ¡Cohetes! ¡Sí, joder, sí! ¡Cohetes! Os voy a decir algo más. ¡Cohetes! Oye, ahí atrás he visto unas mochilas rotas. Están destrozadas y parece que tienen manchas de sangre. ¡Para! ¡Para! ¡Alto ahí! ¡Oh, tío! ¡Pops de cacahuete! Sí, son putos pops de cacahuete. Pero, ¿qué son pops? No. ¿Qué? No me lo puedo creer. Vale. Pop, pop, son los pops de cacahuete. Pop, ¿qué? Están de rechupete. Pop. ¡Qué fuerte! Es el mejor aperitivo de la historia. ¿Pero qué son? ¿Como palomitas? ¿Qué? No. No se parecen en nada. Son algo distinto. Digamos que son un subgénero de los aperitivos. ¿Sabes? No los como desde que era un crío. Son una delicia. Espera, busca la fecha de caducidad. Están muy bien. Caducaron hace 20 años. Oye, no te fíes de la fecha que pone. ¿Qué? Seguro que te encantan. A ver. Bueno, he visto una carretita ahí fuera. Podemos usarla para llevar el botín. ¿Perdona, qué? ¿Botín? Pues significa tesoro o botita. No, antes de eso. ¿Carretita? Eso es. Vale. Es como un... carro pequeño en el que pones cosas y lo empujas. Ah, entiendo. Las damas primero. Gracias. ¿Por dónde? Ajá. El santuario. Solo es un despacho. Aquí ocurre la magia. Vale, vayamos al grano. Sí, solo necesito un segundín. Y ya está. ¿Podcast? Sí. Vale. ¿Cómo se llama el que escuchas ahora? Extraño pero interesante. ¿Fantasmas y eso? Va de... sí, de lo extraño y oculto. Desentierran un misterio y debaten si es... eso. Interesante. Mi trompa de elefante. Rima. Tu ingenio no tiene límites. Bueno,
¿Miramos qué tiene el señor H en su antro de pecado? No sé, no me parece bien hurgar en sus cosas. Vale, a mí sí, porque a ver... ¿Qué sucios secretos tendría el propietario de un campamento de verano repleto de chiquillos? No el señor H, ya sé, buen tipo. Conmigo lo ha sido. ¿No pueden ir más deprisa? Puedo intentar animarlos. ¡Vamos! ¡Vosotros podéis! No funciona. Habrá que esperar. ¡Hala! Mira qué viejo. Dime tu número, que quiero probarlo. ¿Por qué? Ay, para pedirte una cita. ¿Para qué va a ser? Sutil. Aunque creo que si llamo a un móvil con esto, explotará. ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Hola? Me ha parecido oír a alguien. Debiste pedirle salir. Mierda, qué fallo. Kaylee y Caleb Hackett. Chicos raros. Me gustan. Sí, a mí también, pero... reconoce que son un poco raros. Oye, ¿para qué es el arma? Chris, el señor H me dijo que era para... osos. ¿Osos? ¿Aquí? Sí, sí, me dijo que apenas se acercaban porque tenía el... arma para... Ya. Hey, no la toques. Déjala. Tío, ¿y si estamos de fiesta esta noche en el bosque y acabamos metidos en un juego súper peligroso? ¿Como los que cazan personas? Sí, sí, a eso me refiero. No hay campamento y ya ha empezado la temporada de caza. Cierto. ¿Y si, oye, escúchame, ¿y si el menú de la cena somos nosotros? Pues entonces vamos a necesitar protección. Exacto, por eso el arma es para protegernos. Ya, no va a pasar. ¿Y para divertirnos? ¿No? Vale. Sí, sí, claro. Aunque, si nos hace falta, sabemos dónde está. Tú decides. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Lo oyes? ¿Es una trampilla? Sabía que tenía que haber una mazmorra sexual. Ya, ya, ya. Seguro que el señor H tiene gustos raros. Lo dudo. ¿No desaparecieron un par de monitores? ¿Por qué? Atrapados en una mazmorra. No tiene gracia. Seguro que lleva al sótano o algo así. Ábrela. Bueno, es como un pozo lleno de oscuridad, así que... Pero qué dramático. Baja y echa un vistazo. Tú cabes por ahí. Si la abres tú, bajas tú. Thank you.
¿Qué hay ahí? ¡Oh, joder, Ryan! ¿Qué? ¡No te lo vas a creer! ¿Qué? No hay nada. ¿Te la he colado por un segundo, eh? No. Puede. Calla. La verdad es que da un poco de cague y no huele nada bien, así que... Sí, voy a subir. Uf, qué silla más cómoda. Así da gusto. Será mejor que el señor H no te pille de paseo con ella. Ring, ring, ring. Disculpa un momento. Tengo que coger la llamada. Campamento de verano Hackett's Quarry. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Qué puedo hacer por usted en este maravilloso día? ¿Así imitas al señor H? Ah, sí. Ajá. Sí. Sí, tiene razón. Tiene que ser más amable con Dylan. ¿Y cómo? ¿Que le dé su número a Dylan? Bueno, es un poco directo, pero veré qué puedo hacer. Sutil. Laura Kearney y Max Brinley. Ah, sí, son los que nunca aparecieron. Sí, por culpa de estos dos idiotas hemos tenido que trabajar el doble. Colega, las llaves. ¿Para husmear en la zona secreta de Chris? Perdona, ¿es que solo puedes hacerlo tú? Me parto. Venga, ¿qué hay de malo en mirar? ¿No tienes curiosidad? No tocaré nada. Bien, que no me arrepienta. No te lo prometo, pero... ¿En el blanco? No es así. Siempre a la moda. Tiene claro lo que le gusta. Y que lo digas. Vaya, ay. Quizá no deba... Ryan. Hola, pero ¿qué coño? Mira esto, el campamento. ¿El señor H nos espía? No, no. O sea, que no, no es posible. Estos... Solo son los senderos de los bosques aledaños. Ya, claro. Casi todas las cámaras apuntan hacia afuera, así que no espía a los niños. A menos que salieran al bosque. Parece que son cámaras de rastreo. ¿Cámaras de rastreo? La gente las pone para grabar mierdas y cosas raras. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Como pillar al Bigfoot, cosas de esas. No sabía que al señor H le iban estas cosas. Joder, puede que escuche ese podcast tuyo. Afición secreta, supongo. Y afición cara. Ya, pero ¿qué más se puede hacer aquí? Sí, supongo que el campamento se vuelve un poco solitario cuando no hay nadie. Sí. Vale, pero ¿por qué esconder esta habitación a través de una puerta en el armario? Bueno... No es lo que se dice secreta, ¿verdad? Solo está detrás de cosas.
Sí, eso la convierte en secreta, Ryan. Es raro, es muy ya, raro. Ya, no te digo que no, pero... Tiene pinta de que aquí puede haber algo gordo. Dylan, vale. A ti no te incumbe, y si de verdad te mueres por saberlo, pregúntale mañana. Seguro que es una conversación de lo más cómoda. Vale, bien, puede que lo haga. Vale. Me voy a marchar de la habitación secreta. Diviértete. Acabas de admitir que lo es. Seguro que nada. Estas son aburridas. Vaya, aquí hay cosas bastante chungas. Ya, mejor no lo tocamos. Sí, nada útil.
Ya está. Batería llena. Oye, deja el arma tranquila. Claro, jefe. ¿Y hay algo esperándote cuando vuelvas? ¿Estudios o...? Yo qué sé. Entiendo. ¿Novia? No... Exactamente. ¿Novio? Vuelo libre. Guay, sí. Como yo. ¿Están los móviles? Sí, puede. ¿Quieres verlo? Vamos a darles un par de minutos para asegurarnos. ¿Y si vas a estudiar algo, has elegido ya la especialidad o...? No lo sé. Ahora me cuesta hablar de eso. ¿No sabes qué hacer aún con tu vida? ¿Los móviles han acabado? Ya está. Batería llena. Ya están. Guay, vámonos. Gracias. Ojalá tuviera la motosierra del señor H. Qué bonito es esto sin niños por aquí. Sí, son muy ruidosos. Ya. Están muy atentos en tu clase de pintura. ¿Has ido a mi clase? Sí, de pasada. La cabaña de arte está muy alejada de todo. Es que a veces cojo un atajo por ahí. ¿Por dónde vamos? Elige tú. Vamos por aquí.